Sí, este espacio en esta terraza también se consideró como un espacio para el impulso del turismo local, para el impulso del turismo en la comunidad. Sí. De hecho, crear un ambiente abiertamente chavista, pero donde tú pudieras venir a compartir, a tomarte algo, a comerte algo, no es algo usual en la ciudad. Sí. Por eso. Por el contexto de Mérida. Por el contexto de Mérida. Uh-huh. Y también por el hecho de que, vamos a decirlo, la gente vincula a chavismo con trabajo político, con trabajo organizacional, pero piensan que el chavismo no se divierte, no se reúne, no comparte. Sí. Porque si debemos hacerlo, necesariamente tiene que ser un proyecto privado o en una empresa privada, ¿no? Sí. Aquí esta comunidad Santa Elena siempre ha sido una comunidad combativa, siempre ha sido una comunidad con personas de las clases populares que, bueno, han construido este tejido organizativo que se produce en esta casa. Sí. Que es un espacio privilegiado también, porque en condiciones climáticas mejores se puede ver la sierra desde aquí, pues, en gran medida. Como en la mañana. Exacto, y la comunidad de la cuenca del Chama, que son las que están allá abajo. ¿El río cómo se llama? Río Chama. Chama. Uh-huh. Se puede ver desde aquí, es decir, aquí no tenemos tapujo en mirarnos desde el barrio, desde nuestra propia realidad, desde nuestra propia condición de habitantes de esta tierra, pues. Sí. Entonces, bueno, este espacio de alguna manera contribuye enormemente a eso, pues, porque muchas personas pueden venir a confluir aquí y además de eso ayudar al proyecto, ayudar al funcionamiento de la casa. Como yo, incluyo, exacto, incluso yo. Exacto. Está ideal, y supongo que también hacen actividades allá abajo, en el parque. Sí, siempre tomamos la plaza, siempre hacemos tomas culturales. Nosotros afortunadamente tenemos equipo de sonido, tenemos castillos inflables, tenemos camas elásticas. Para los niños. Elementos de entretenimiento para los muchachos. Y recientemente estamos inaugurando una pequeña escuela de baloncesto. Órale, órale. Que se reúne en una cancha cerca de aquí, pero todo el proyecto lo estamos organizando desde acá. Sí. Es una escuela de baloncesto. Y también estamos, vamos a decirlo, aquí hay una especie de escuela alternativa, por así decirlo. Okay. Lo que llaman tareas dirigidas, tareas para los niños. Okay. Se han hecho también desde acá. Entonces, vamos a decirlo, que es un espacio multifuncional en lo organizativo y también, por supuesto, en lo tangible. Okay. Que tenemos acá, bueno, convierte este espacio no solo en la biblioteca, sino también en espacio multiuso. Che. Dale. Multipropósito. Y bueno, tenemos una baño, habitación de hospedaje. Y mira quién está aquí. ¿Es Pancho Villa? Sí. Sí. Sí, ya le doy aire. Radio Combate. ¿Qué se esconde detrás de eso? Todas las pinturas son del mismo artista, ¿verdad? Sí. Estas grandes, por lo menos. Sí. Ah, entonces son dos radios. Porque está este y el de la comuna. Sí, okay, sí. Okay. Esta es Radio Raíz. Uh-huh. 96.9 FM. De aquí, de la comunidad de Santa Elena, de nuestro proyecto. Sí. De la Casa del Costurero. Esta tiene, por supuesto, menos tecnología, es más artesanal. Sí. Pero sigue contando con su transmisor, con su equipamiento básico para poder hacer transmisiones en vivo, para poder enlazar con el streaming. Sí. La señal de la radio. Mano de obra de aquí, de la comunidad. Sí. De aquí, la comunidad. Del barrio. Y esa mezcla de colectivo, de grupo que somos, entre hippies, entre dirigentes comunitarios, personas comunes y corrientes. Sí. Y bueno, que asumieron este espacio y han empezado a construir, a proceso, vamos a decir, de integración. Sí. Y la inmensa parte de esta biblioteca es donaciones. De un intelectual merideño llamado Trino Borges. Uh-huh. Fue un profesor, pues, de la Universidad de los Andes, pero que militaba en la izquierda. Sí. Y hizo una gran labor intelectual.
un historiador, por cierto. Sí. Comenzamos en esta actividad, en esta charla, con un invitado especial. Nos viene a visitar desde México, Cristian Nadel. Hoy estaremos hablando sobre exogeografía, dónde comienza y dónde termina el sur global. Vamos a partir de una reflexión elemental. El mapa mundi, como lo conocemos, que es una versión basada en el mapa de Gerardus Mercator, establece una línea en el que denominamos Ecuador, que se supone separa al norte y al sur global. Y si las comparamos, en efecto, cuántos países se encuentran al norte y cuántos países se encuentran al sur, entenderíamos que son más de 160 países que parcial o totalmente se encuentran al norte de la línea del Ecuador, mientras que al sur del Ecuador, poco menos del 18% de los países del mundo se encuentran en el sur geográfico global. Por eso entendemos que el sur y el norte es también una apreciación subjetiva sobre las relaciones de poder, y sobre eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Dónde comienza el sur? ¿Dónde termina el sur? ¿Dónde comienza el norte? ¿Dónde termina el norte? Sobre esas reflexiones, más que geográficas, culturales, identitarias, hegemónicas, contrahegemónicas, sobre eso nos habla Cristian Nadel, un intelectual disidente mexicano, maestro para muchos de sus seguidores, quien ha propuesto una línea de pensamiento crítico bastante sui generis, y que ha venido pues como intelectual orgánico a proponer esta propuesta, este discurso, desde la Casa del Costurero acá en Mérida, acá en Venezuela. Bienvenido, Cristian. Muchísimas gracias, Franco. Hola a todos, gracias por recibirme, por tratarme como su huésped, su amigo. Es un placer estar con ustedes, estar en un país hablando de un país en resistencia, como muchos otros, como el país que yo procedo. El sur global, por supuesto, es... Hay que desprendernos también de este sur geográfico. No es como tal, geográficamente hablando, porque hay países, hay naciones que están en el sur, en este sur, en tierras australes, al sur del Ecuador, y por supuesto no responden a los conceptos que nosotros entenderíamos o de entrada consideraríamos como sur, porque en el momento que escuchamos el sur, hay como esta palabra evoca exotismo automáticamente. Y también este exotismo hay que entenderlo de acuerdo a la perspectiva de los norteños, porque los norteños han sido precisamente los que han utilizado el sur, pero también el este, por ejemplo, para encontrar su antítesis, su antagónico, por supuesto, generalmente negativo. Porque además de que es un sur exótico que evoca lo salvaje, lo silvestre, lo rico, también explota muchos conceptos que son peyorativos para expresar y para entender a los otros, a esas otredades que son incompatibles, porque por supuesto el norte desde sí mismo se expresa como la realidad encarnada del progreso, de la tecnología, entre comillas todo, por supuesto, de la democracia, de los valores que deben de ser exportados a un sur, ahora sí, vaya, atrasado, que no puede agarrarse el progreso, y por eso ellos vienen a darnos la tutela de los nuevos valores que nosotros no podemos asimilar, y si lo hacemos erróneamente, y de ahí te vienen muchísimos conceptos, por ejemplo, tercer mundo, este concepto, por supuesto, todo lo que estoy mencionando entrecomillado, no es que yo crea en de esta manera, ¿no? Las instituciones, los organismos, los individuos, ya sea en la academia, en los medios, en los gobiernos, son quienes creen firmemente en esto, ¿no? Que necesitamos ser tutelados, incluso al grado de que nuestros recursos, por supuesto es una excusa, deben de ser justamente extraídos por estas superpotencias, ¿no? Esto no es la primera vez. El concepto de sur como tal surge
en los últimos 450 años, 500 años. Antes la dicotomía dominante era oeste, aunque no todavía encarnado como occidente, porque la idea de occidente es demasiado tardía, hasta el siglo XVIII. Pero sí, bueno, tenemos la idea o las ideas de las cristiandades frente a un mundo, en primer lugar, islámico, y más allá totalmente desconocido. ¿Qué había en India? ¿Qué había en China? ¿Qué había en todos los países del Asia Profunda? Pues precisamente los países cristianos de Europa del siglo XII, XIII, XIV, XV, realmente no tenían una idea, ¿no? Era tierra ignota, una incógnita perpetua. Y precisamente a través de las revoluciones geográficas, principalmente gracias a la exploración hacia el oeste, hacia occidente nuevamente, de los imperios coloniales europeos aún en pañales, va a surgir algo nuevo, porque ahora también es un oeste salvaje. No lo vamos a llamar oeste, porque nosotros encarnamos el oeste. Necesitamos un nuevo elemento, un tercer elemento, porque ya tenemos el oriente islámico, el oriente chino, el oriente... Vaya, que no sabía ni siquiera que era Japón, pero existía un Japón, un Zipango, una India, un sudeste asiático, tierras muy ricas. Y lo que van a llegar desde el oeste europeo, aún más al oeste, donde se pone el sol, se van a encontrar con una tierra igual de rica, pero que tenía que ser tal cual domesticada, incomprensible para los valores cristianos, que todavía no se reconocen como occidente, pero sí como cristianos. Este sur ahora, porque obviamente al llegar de Europa, no nada más es un viaje al oeste, también implica un viaje hacia el sur, al suroeste como tal. Esto que van a encontrar son pueblos que, de acuerdo a la óptica de, a partir del siglo, finales del siglo XV, siglo XVI, desean insertarse en el poder y salvarse a través de, en este caso, de la religión católica, que va a ser el credo que se va a imponer. ¿A qué grado salvaron a los pueblos de América? O podemos llamarle otros motivos, hay otras formas, había ya, si le quieren llamar. ¿Cómo lo hicieron? Pues obviamente a través de imponer una religión y también una explotación en un primer momento, ya sea la encomienda, ya sea la esclavitud, incluso trayendo población de otro sur global. ¿Cuál es ese sur global? Pues por supuesto África, una África que poco a poco empieza a ser descubierta, también a partir del siglo XVI, y eso va a ser uno de los pilares que, porque obviamente para caer en esta idea de Occidente tienes que, van a desarrollar una genealogía, una cronología gloriosa, que por supuesto ni el este ni el oeste tienen. El pasado griego, el pasado romano, este supuesto renacimiento de un oscurantismo interno, porque cuidado, también dentro de Occidente, lo que a la postre se le va a llamar Occidente, también hay un pasado oriental, también hay un pasado sureño. Eso es precisamente este concepto de Edad Media, que como tal Edad Media no existió, el Renacimiento no existió. Son muchos procesos muy complejos que llevan a Europa en el siglo XVIII a concatenar y a hacer una cadena de distintos procesos para llegar al momento en que se vive en ese momento, que es precisamente el de los imperios coloniales europeos. Superpotencias que se caracterizan por estar ya sea en el centro, en el sur, pero principalmente en el oeste extremo de Europa. Y es cuando surge el concepto de Occidente. Se van a separar, por supuesto, de la idea previa de Europa. Ya no va a ser una Europa cristiana, porque ya pasamos por el iluminismo. Estos páramos nebulosos de la religión van a quedar atrás. Ahora, ¿cuál es su nuevo evangelio? La ciencia, la técnica y, por supuesto, el colonialismo. Tenemos que también entender que esta idea de sur global, contemporánea, y también, por supuesto, la idea de Oriente, no podremos entenderla si no conocemos cómo surge el racismo y cómo surge las teorías racistas, porque racismo y racista, por supuesto, con la premisa de que las razas como tal no existen, es el punto. Este concepto de sur, por supuesto, lo podemos utilizar a favor de nosotros, pero también generalmente desde hace 200, 250 años lo utilizan en nuestra contra. ¿Para qué? Para civilizarnos, ¿no? Entonces, en el momento en que llegan los europeos a América, se van a encontrar con un continente que no entraba en su lógica, porque eso quiere decir, además del Islam, además de China, hay algo, hay otra cosa, hay un tercer elemento, y luego se van a encontrar un cuarto, porque llegamos a Oceanía, y los pueblos polinesios va a ser el mismo caso, o el sur de África, por abajo del Sahel, va a ser exactamente lo mismo, ¿no? Todo eso con lo que se van a encontrar va a ser el sur, incluso el oriente. ¿Qué tiene que ocurrir? Pues vamos a domesticarlos, vamos a enfrentarlos y enseñarles el buen camino de Occidente. Precisamente Occidente
Y lo repito, hay que distanciarnos de lo geográfico. Estamos hablando de elementos meramente culturales. Además de racistas y supremacistas, hay que entender también que hay una base etnocéntrica. Hay muchos pueblos que son etnocéntricos, pero en esta genealogía que ha creado Occidente, el helenocentrismo, refiriéndose a los helenos de la época de las polis, es donde van a sentar sus bases. Pero es curioso, porque si retornamos a 2500 años atrás en el pasado a las polis griegas, pues ¿qué pensaban los griegos de, por ejemplo, el oeste de lo que se va a llamar Europa posteriormente? Pues que eran salvajes. O sea, los miraban a través de la misma óptica en que los países del norte, ya sea de Europa, ya sea de Estados Unidos, Canadá, nos veían a nosotros, nos veían como salvajes. Bárbaro, por supuesto, es una onomatopeya y no entienden el lenguaje, no entienden la filosofía ni la democracia, del cual, por cierto, aseguran tanto los griegos como los estudiosos de Grecia, que eran precisamente los inventores de la democracia. Por supuesto, sabemos que no. La democracia es solo un nombre para un sistema que existe desde hace cientos de miles de años, ¿no? Vaya, le dieron un nombre, pero ¿qué existía más allá de Grecia? Pueblos de distintas características. Al norte de Europa o al oeste de Europa tenemos el mundo celta, salvajes automáticamente, no pueden hablar griego. ¿Qué había en el este? Imperios muy viejos. Tenemos el caso de la zona semítica y más allá el mundo persa, el mundo más refinado, pero este mundo de la ibris, del exceso, que hay hacia el sur, los bárbaros, ¿cómo llamarlos? Los bárbaros intelectuales, los egipcios. Entonces Grecia, para sentirse, en este etnocentrismo se tiene que caracterizar por algo, y justamente lo que van a hacer va a ser colocarse como la cima de la civilización, y va a entrar dentro de la lógica y la cronología que va a desarrollar Occidente para legitimar, en primer lugar, una gloria ya añeja que ha sido rescatada por Occidente, pero también como esta excusa para poder aplastar a todos los otros pueblos. Ustedes no pertenecen a este legado, van a decir, que es bastante polémico, porque si vemos la historia de los pueblos islámicos, pues el Islam toma muchísimo de Grecia. Vaya, gracias a los distintos estados islámicos de la Alta y la Baja Edad Media, pues realmente es que tenemos gran parte del legado griego que fue conservado precisamente por ellos, ¿no? Pero en automático, desde el siglo XVIII van a considerar a todos estos pueblos ajenos al progreso. Posteriormente se va a repetir la misma historia con la República y el Imperio Romano, que van a ser metidos en esa genealogía. Luego tenemos el factor cristiano, por ejemplo, ¿no? Que ya en el 18 lo van a descartar, pero va a ser un elemento que lo tienen que meter a esta larga historia de larga duración que va a reclamar Occidente como su pasado directo. Posteriormente tenemos este renacimiento que va acompañado, por supuesto, de la exploración hacia el oeste y hacia el sur, ya sea con Vasco de Gama o en un primer momento Cristóbal Colón. O sea, al grado de decir, ya ven, nosotros los descubrimos ustedes no nos descubrieron a nosotros. Pero hay que tomar en cuenta que esta idea de descubrimiento del nuevo mundo, pues por supuesto, es un mundo añejo, es un mundo que tenía sus propias miles de tradiciones distintas, que incluso hasta la época sigue siendo homogeneizado en un todo, pues, en un todo prácticamente bastante polémico, porque ¿qué tenían que ver? Bueno, tenían mucho que ver, ¿no? Pero los pueblos del norte de nuestro continente con los pueblos del sur del continente, los pueblos del Caribe, e incluso más allá, cuando se descubren nuevas unidades geográficas, ya sea Oceanía o el sudeste asiático, todos van a quedar aglomerados en un sur gigantesco. Ese es el caso del sur global. Ahora ya no nos vienen con el Evangelio de Marcos, Lucas, Mateo y Juan, obviamente, ¿no? Ahora vienen con el Evangelio justamente de las instituciones occidentales. A partir del siglo XX, todavía con la estructura de los imperios coloniales europeos, ya sea en el Caribe, porque todavía subsisten, ya sea en África, en el sur de Asia, Birmania, Indochina, la India como parte del Raj británico, Oceanía, llámese la Polinesia francesa, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas naciones ahora van a recibir, en primer lugar, muchas de ellas son colonias. Las que no lo son, se van a rebelar. En ese momento llega la palabra punitiva de Occidente. Tú no sabes decidir lo que te conviene. Es prácticamente como un tutelaje, como una tutela por parte de Europa y posteriormente de Estados Unidos, ¿no? Entonces, tú no puedes, digamos, gobernarte, te vamos a gobernar a través de distintas metrópolis en Europa, ¿no? A distancia,
y vas a la postre vas a poder liberarte, te vamos a dar una autonomía, una independencia, pero siempre bajo la tutela de élites coloniales. Es lo que podemos ver en todos nuestros países, llámese México, llámese Venezuela, y no nada más en América Latina, sino también en otros contextos. Para esto, por supuesto, además de plutocracias locales, han creado organismos que prácticamente van tutelando todas las facetas de la vida diaria en estos países, desde la economía hasta incluso, bueno, la misma academia, porque la misma academia así ha impuesto, incluso con los académicos como muy contestatarios, ha impuesto estos ideales y estos valores, ¿no? Esta idea de tercer mundo o repúblicas, por supuesto, recuerden que hablo comillas siempre, o república bananera, república cafetalera, que se caracterizan todos estos pueblos, que siempre hay una élite que prácticamente es el prefecto de las potencias coloniales, ¿no? Y tenemos organismos, llámese el Fondo Monetario Internacional, llámese el Banco Mundial, que prácticamente guían las economías y, por supuesto, guían entre comillas, porque su principal propósito es destruir las economías y mantenerlas subordinadas. Y sumado a esto tenemos, por ejemplo, ¿qué ocurre cuando estos países deciden salir de la órbita de este occidente norteño? Pues precisamente viene el castigo por semejante osadía, ¿no? Nada más en el contexto latinoamericano, sino también en el contexto, vaya, en el norte de África, en el Magreb, en el Sahel, en el Mashrek, en el sudeste asiático, y vaya, la historia del siglo XX ha sido tétricamente, ¿cómo llamarlo?, tétricamente muy diversa en cuestión de agresiones por parte de estas potencias imperialistas, concretamente hasta la primera mitad del siglo XX por los imperios coloniales, y a partir de la segunda, por supuesto, Estados Unidos, ¿no? Ese fue, de hecho, uno de los postulados cuando se establece la doctrina Monroe y el destino manifiesto. En primer lugar, la invasión y la destrucción de los estilos de vida de los pueblos norteamericanos, los pueblos originarios. Esa fue la primera osadía por parte de Estados Unidos. Posteriormente, en el caso mexicano, van a venir a robarle más de la mitad de su territorio. ¿Por qué? ¿Con qué excusa? Una de ellas, hay muchas. En primer lugar, ustedes no pueden hacerse cargo de este gran territorio, no saben cómo hacerlo. Y posteriormente el poder estadounidense se va a afianzar en todo el continente y en las Antillas, por ejemplo, ¿no? Cuando caiga el último imperio colonial, uno de los últimos imperios coloniales, que fue el imperio colonial español, Estados Unidos se va a hacer con sus colonias antillanas, lo que era Puerto Rico, Cuba y más allá, en el Pacífico, Filipinas, ¿no? Nuevamente con este discurso, estos sureños, por decirlo de alguna manera, no saben cuál es su futuro, no saben cómo moverse en el mundo, no saben cómo progresar. Hay que entender que siempre la idea, esta dicotomía, siempre va de la mano del progreso y lo que nos detiene. Y eso es muy importante porque hasta la fecha siguen utilizando este concepto, que realmente es una abstracción, no el progreso materializado, para decidir quién puede avanzar y quién no. Porque por supuesto también tenemos a pueblos otrora orientales o sureños, honorarios, que vaya, no entran incluso en la lógica occidental. Uno de ellos podría ser Japón. Japón se ha convertido en un país que oscila entre Occidente y Oriente, de acuerdo a la lógica de la Europa ampliada de Estados Unidos, y justamente Japón incluso se toma el ejemplo de las potencias coloniales y se convierte en un agresor desde finales del siglo XIX y toda la primera mitad del XX hasta la posguerra de la Segunda Guerra Mundial contra otros países del sudeste asiático, ¿no? Y tenemos también, hay que mencionarlo, dentro de la misma Europa tenemos algo que igual no se adapta perfectamente al sur, a esta idea de sur, pero que prácticamente es como un sur interno en la misma Europa. Porque también en Europa tenemos los países eslavos, que los países eslavos en la lógica supremacista, principalmente germánica, siempre se les ha considerado inferiores, ¿no? Y aún más si consideramos que a partir de 1917, cuando triunfa la Revolución Socialista en lo que era la Unión Soviética, ahora tenían un ingrediente más para considerarse este salvajismo, ¿no? No nada más, ahora ya no son un país de la cristiandad ortodoxa y una cristiandad rebajada, ahora son países socialistas, prácticamente la historia del siglo XX va a ser eso, un monstruo que tiene que ser cazado, ¿no? Y eso es curioso porque este sur global también respondería a una división por clases dentro de los mismos países occidentales, ¿no? El proletario totalmente reducido, inferiorizado por la gran burguesía, pues prácticamente responde a los mismos valores, pero dentro de Occidente, dentro de esta jerarquización y estas estructuras de poder. A nivel macro, a nivel regional y en todo el planeta, creo que es precisamente eso, ¿no? Los pueblos
vaya, que habitamos en Latinoamérica, en el sur de Asia, incluso en la India, en todos los que hasta mediados del siglo XX son parte de los imperios coloniales, son eso. Tenemos un sur interno, un sur externo, ¿no? Y por supuesto el oriente. Son conceptos también, entiéndalos, muy maleables y muy intercambiables. Hay momentos en que podemos, vaya, un ejemplo perfecto. Tenemos Indochina, la postre Vietnam. ¿Qué es Indochina? ¿Se encuentra al sur? Por supuesto. ¿Está al oriente? También. ¿Es comunista? Claro que sí. Resisten a esta tutela que les queremos brindar, atentos, porque luego a la postre va a surgir el concepto de guerra humanitaria, que lo van a aplicar contra Vietnam, lo van a aplicar contra, bueno, lanzar napalm y quemar viva la población vietnamita, utilizar a gente naranja, eso es una, los estaban salvando los estadounidenses, recuérdenlo, ¿no? Y tenemos también el concepto, por ejemplo, que se traslada a nuestra tierra, porque ya no nada más es la doctrina Monroe tradicional, ya no nada más se trata de colocar a élites en cada nación de América Latina, como era el caso cubano. En el caso cubano, por supuesto, tuvimos una élite extractivista. Automáticamente, en el momento en que sale el poderío español, por ser derrotado por Estados Unidos, entra automáticamente Estados Unidos, ¿no? Entonces, en el momento en que el pueblo cubano se libera, vienen las sanciones. ¿Por qué? Porque, entre comillas, el pueblo cubano no sabe gobernarse. Esto es una amenaza. Los comunistas han expulsado, así lo decía, tal cual las administraciones de Johnson, etcétera, han expulsado el progreso de la isla. ¿Cuál era el progreso de acuerdo a Estados Unidos? El progreso era sembrar caña de azúcar, esclavismo literalmente en la isla hasta mediados del siglo XX, tener lupanares, sexo servicio, y por supuesto una élite que se... el tráfico de drogas incluso, ¿no? Eso era Cuba y eso era el progreso de acuerdo a Estados Unidos. Veamos el caso colombiano, el mismo caso, ¿no? Es muy interesante justo esta... supongo que esta reflexión que tuve no ha sido el primero, porque todo conduce a ello, ¿no? Pero tenemos dos ideales de progreso en el caso sudamericano, ¿no? Tenemos el oro negro, por ejemplo, para el caso venezolano, y tenemos el oro blanco para el caso colombiano, ¿no? ¿Y qué ocurre cuando Estados Unidos precisamente se ve enfrentado a un pueblo venezolano que lucha? Viene justamente la misma retórica, ¿no? Son, por supuesto, recuerden, entrecomillados siempre. No saben gobernarse, ahora son salvajes, se enfocan en el socialismo, no saben lo que hacen, tenemos que intervenir, tenemos que salvar vidas. Y justamente antes de entrar al área, Franco me estaba comentando que cómo surge en el espacio donde me encuentro ahorita, ¿no? Fue una respuesta, pues, en primer lugar, a la agresión mediática, a la agresión académica y a la agresión tradicional de Estados Unidos, y en segundo lugar a la agresión económica, cómo este espacio salvó vidas, ¿no? Por supuesto, desde la óptica imperialista estadounidense, racista, etcétera, etcétera, pues obviamente el gobierno venezolano y el pueblo venezolano va por el mal camino, ¿no? Ese es el punto, eso es el sur global. El sur global son prácticamente todos los pueblos en resistencia, y no necesariamente tiene que ser tierras australes al sur del Ecuador, porque por ejemplo Venezuela aún no lo está, México tampoco lo está. Hay países que ni siquiera entran, no nada más es un asunto de América Latina, también es un asunto de Oceanía. Mientras los franceses practicaban pruebas nucleares en la Polinesia francesa, teníamos justamente al pueblo polinesio que sigue sufriendo el embate colonial de Francia, porque todavía son colonia de Francia, ¿no? Lo mismo ocurre en el caso africano, ¿no? Creo que ese es el punto. Nació este concepto justamente para colocarnos en franca inferioridad o decadencia con respecto a los pueblos del norte, ¿no? Potencias coloniales, por supuesto, dentro del sistema mundo capitalista, pero de pronto lo utilizamos justamente a nuestro favor. ¿Cómo es a favor? Pues precisamente a través de la resistencia, ¿no? Emancipación de los pueblos latinoamericanos y también de otros pueblos. Creo que también es muy interesante, y creo que tenemos que retornar nuevamente hacia un pasado donde todavía ese sur no era descubierto, sin importar si era positivo o negativo. Tenemos el caso del oriente, del este, ¿no? El oriente siempre ha representado para países o estados o culturas que se encuentran en lo que sería el occidente. El occidente no entendido desde la óptica del siglo XVIII, sino un occidente dentro de ese mundo afro-eurasia conocido, como lo antagónico, comenzando con el mundo semítico, ¿no? Cuando se encuentre lo semítico y lo indoeuropeo, va a haber una reacción por parte de los indoeuropeos de ¿qué es esto? Porque estos hombres tienen una cultura milenaria, si viven en un lugar pues prácticamente indómito.
Eso va a ocurrir cuando los griegos, por ejemplo, se acerquen por primera vez al mundo levantino, ya sea con fenicios. ¿Por qué los fenicios tienen tanto dinero? ¿Por qué tienen este nivel de comercio tan sofisticado? ¿Por qué han fundado colonias como Cartago en el norte de África? ¿Por qué los pueblos semíticos tienen este amplio nivel de desarrollo? ¿Por qué estas estructuras imperiales persas alcanzan hasta los confines del mundo conocido en la India? ¿Por qué los indios que andan desnudos tienen un nivel tan sofisticado de desarrollo? ¿Por qué nosotros los griegos no podemos alcanzarlo? Y es precisamente eso, por supuesto, es una faceta, todavía no es Occidente, es la Hélade. Y la Hélade, y precisamente el Occidente, van a tomar ese concepto que ya había desaparecido desde hace mucho, que incluso colocaba a los que hoy son conocidos como occidentales, como bárbaros. Esa es la misma visión. El concepto de sur, países en vías de desarrollo, tercer mundo, república bananera, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos conceptos son un sinónimo de barbarie y un sinónimo, y también con todo lo que acarrea, porque también acarrea supremacismo religioso, racismo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, es el momento, es lo importante, en el momento en que la palabra, el concepto del sur regresa a sus orígenes y te lo apropias como respuesta al agresor procedente del norte o procedente del occidente, ¿no? Y también es muy importante esto, dentro de estos países epicéntricos, de estas sociedades como pueden ser la estadounidense o las europeas, ¿qué ocurre dentro de estas sociedades? Porque también hay una respuesta dentro de ellas, ¿no? También hay un proletario, también hay un campesinado, pues que son considerados, de acuerdo a la óptica, como inferiores. También hay un sur interno, y también hay un pasado que fue relegado porque es sureño, un pasado, por supuesto, exótico, supersticioso, romántico, de acuerdo a los ideales occidentales. Ese pasado, por ejemplo, es el medievo. El medievo es una invención, pero dentro de la misma genealogía que se creó Occidente, tenían que diferenciarse, tenían que renacer, y es precisamente estos ideales del renacimiento que, como tal, en el 480, en el 580, somos renacentistas, no se pensaba esto. Es hasta el siglo XVIII, ¿no?, que se ya afianza muy bien esta genealogía y surgen nuevos elementos. ¿Por qué? Tenemos, vamos paso por paso. De hecho, los había apuntado aquí. Ya hablamos del renacimiento, ya hablamos de expansión atlántica primigenia, que todavía no es marcada dentro del capitalismo, todavía hay un mercantilismo incipiente, que eso a la postre va a hacer que el imperio colonial español sucumba frente a Gran Bretaña o Francia. Y llegamos al siglo XVIII, el iluminismo. Justamente ellos... Un elemento que es muy común dentro de la lógica supremacista europea es que, por ejemplo, ellos no acumulan conocimiento, que en el caso europeo es sinónimo acumular conocimiento para acumular territorio y acumular riqueza. Ahí tenemos un elemento que siempre lo van a utilizar a su favor. En segundo lugar, tenemos la revolución industrial. La revolución industrial, ese va a ser otro elemento a finales del siglo XVIII que van a utilizar desde Occidente, desde noroccidente, noroeste, para considerar a nosotros, a los sureños, como inferiores. Ellos no desarrollaron una técnica avanzada, producción en serie. Es un mundo artesanal, y precisamente está ese romanticismo. Luego, incluso desde la misma Europa, van a surgir respuestas, porque precisamente el romanticismo en Alemania, en Francia, en Inglaterra, del siglo XIX, es una respuesta a un mundo que se resquebrajaba poco a poco, ¿no? Claro, a la postre, ese mismo romanticismo va a acabar siendo estructurado dentro de este mismo mundo, lo que puede concretarse con el nazismo o los movimientos ultranacionalistas, ¿no? Otro elemento, y por supuesto mencionar que eso de la revolución industrial que vivió Europa en el 18 o también Estados Unidos en el 18-19, esto es falso, porque China tuvo en los últimos 800 años distintos periodos industriales. O sea, realmente las primeras revoluciones industriales ocurren en China. Y incluso dentro del modo de producción vigente, el capitalismo, previamente a que se afianzara en Inglaterra, en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, tiene intentos en lo que eran las distintas dinastías chinas. Se pudo haber desarrollado. Ahora bien, otro factor que siempre achacan es que somos supersticiosos, es que somos ignorantes. ¿Por qué? Porque no es epicentro, justamente el sur de la ciencia. Estos tres procesos, la industria, la expansión hacia otros contextos geográficos en el globo, van de la mano, y por supuesto el pensamiento científico y la academia también van de la mano. Porque ahora no nada más nos dicen no pueden controlar su presente y su futuro, tampoco pueden controlar su pasado. Y ese es un elemento preponderante, porque tenemos, ¿qué son los museos? Pues prácticamente son bodegas donde se acumula lo robado. Concretamente los museos europeos estadounidenses. ¿Qué es lo que más se va a encontrar en el Louvre, o en el Museo Británico, o en el Pérgamo de Berlín?
o etcétera, etcétera. Material robado, patrimonio robado, amasar el pasado. No nada más les quitamos su territorio, también controlamos su pasado, y es precisamente cuando surgen ciencias sociales, o más bien se modernizan la historia, surge la arqueología, la antropología, la etnografía. Estudiar al enemigo, estudiar al inferior, controlar al inferior, a los sureños, ese sur tiene que ser domesticado. Y precisamente lo vamos a hacer a través de nuestras ciencias y materialmente a través de nuestros museos, ¿no? Vamos a controlar no solamente su presente a través del extractivismo demencial, sino también su pasado y su futuro, por supuesto, porque nosotros les vamos a indicar qué deben de hacer, cómo van a seguir estos pasos, ¿no? Y así se van desarrollando las instituciones que todos conocemos, como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, o en el caso que tengan la osadía de levantarse en contra de nuestra mano amiga, tenemos a la OTAN, tenemos a múltiples organismos que pueden regresarlos al buen camino, ¿no? Y es, por supuesto, y siempre, por lo general, va a ser el sur global o el este global, que son conceptos cada vez más efímeros, cada vez más abstractos, porque prácticamente hemos llegado al punto coyuntural dentro del sistema mundo capitalista en que el oriente se está levantando contra el sur y ya domina el sur. Desde hace unos meses, ¿cuál es la mayor economía? El país más rico del mundo, un país que representaba justamente eso de acuerdo a la óptica occidental, la República Popular de China. No nada más están atrasados, ahora también son comunistas. ¿Y qué creen que ocurrió justamente? Un país socialista como China se acaba de convertir en la mayor superpotencia del orbe. Este oriente europeo, que siempre se le ve con esta malformación, porque dicen, el centro del occidente y el norte de Europa es la civilización consumada. Mientras tanto tenemos un intento inacabado, porque siempre ha sido la visión del mundo eslavo por parte del mundo germánico y de las lenguas romances, ¿no? El mundo eslavo ha renacido, tenemos justamente una federación rusa que después de un letargo y por parte de una intervención brutal en los años 90 y en los 2000 ha renacido. Entonces justamente ese oriente, y por supuesto con vínculos del sur global, está renaciendo, y la historia toma su curso nuevamente, ¿no? Después de este breve lapso, que para la larga duración de la civilización son 450 años, 500 años, no es casi nada, el mundo está retornando su curso. Ahora con elementos, por supuesto, que siguen resistiendo y siguen enfrentando a una superpotencia como Estados Unidos, que no es lo que era hace 50 años. Claro, tienen un poder genocida, inhumano todavía, controlan grandes la economía, pero por supuesto, en el sur también seguimos resistiendo. Y tenemos cada vez más multiplicando los polos de insurrección en contra de este poderío estadounidense. Tenemos el caso, por supuesto, venezolano, tenemos el caso nicaragüense, el caso cubano, el caso boliviano, y así podemos continuar por todo el planeta, ¿no? Es un sur, pero es un sur consciente de su existencia, y es un sur consciente de lo que ha ocurrido en las últimas décadas contra ellos, ¿no? Y es un sur que justamente se ha notado que debe de hacer vínculos para resistir, muy en la línea de la República Bolivariana de Venezuela, ¿no? Esta patria grande, no nada más es América Latina, hay una patria incluso más grande, ¿no? Que es a nivel planetario, porque precisamente hay que entender que esta globalización no es nada más que una simple occidentalización del mundo, y por supuesto no es que sea un mundo de diversidades, ¿no? Es todo lo contrario, unificar la opinión, unificar absolutamente todo, los criterios estéticos, la cultura, la lengua como una lengua franca como en el inglés, todo prácticamente de acuerdo a la guía de Estados Unidos. Y ahora nos hemos dado cuenta que esta globalización es prácticamente antagónica a las necesidades de las naciones, que para que siga existiendo soberanía de estas naciones es necesario unirse con otras naciones, no para fusionarse, todo lo contrario, juntos es mucho más sencillo. Y no les estoy hablando de países hermanos simplemente vinculados por fronteras, países que previamente no tenían ninguna relación o era muy mínima, la República Islámica de Irán, la República Popular de China, países del centro de Asia, con América Latina, por ejemplo, ¿no? Países que tienen algo en común, curiosamente, que todos en el larguísimo y terrible siglo XX vivieron el embate imperialista de Estados Unidos, ¿no? O de otras superpotencias subordinadas como Gran Bretaña, como Francia, el imperio colonial japonés, etc., ¿no? Entonces, de pronto, Estados Unidos, en un periodo decadente que lamentablemente se va a prolongar por bastante tiempo, se encuentra con múltiples focos que buscan, pues prácticamente, ya no nada más decidir su propio destino, sino también su propia supervivencia, ¿no? Y es precisamente lo que me trae aquí, porque si no fuera por esta hermandad entre los pueblos, llámese México, llámese la República Bolivariana de Venezuela, nada tendríamos que hacer, ¿no? Por supuesto,
Y ese es el momento en que el sur se convierte en algo positivo para nosotros. Este sur sigue resistiendo, al igual que el oriente resistió en algún momento al embate del imperialismo. Y es precisamente, hay que entender eso, no es un sur geográfico, es un sur cultural, es una idea que va permeando de distintas maneras y que podemos manipular, sí, tal cual, a nuestra conveniencia, para la conveniencia de nuestros pueblos, ¿no? Y hay que entender también que dentro de ese occidente o de ese norte económico, geopolítico, académico, incluso hay focos de disidencia, porque no nada más externo este poderío de occidente como una idea suprema monolítica, sino también hacia adentro. Hay grupos en resistencia, hay académicos en resistencia, hay medios en resistencia, este es uno de ellos, etcétera, ¿no? Y bueno, a muy grandes rasgos es la idea del sur global. Tenemos un sur global que nos han querido rebajar a partir de eso, ¿no? La población de origen próximo, del Mashrek o del Magreb, no habita en desiertos como tal, porque también es una fabricación de estereotipos y de clichés. La gente de México no duerme nunca bajo un cactus con una botella de tequila. Esto no es tequila, esto es ron, por cierto, ¿no? La gente justamente de suelo venezolano o suelo colombiano no están desnudos en las selvas, ¿no? La realidad es infinitamente más compleja, ¿no? Y eso creo que es lo más nocivo de estas ideas de sur, occidente, oriente, norte. Cuando pasan de lo geográfico a lo cultural, pues acaban rebajando a los seres humanos a estereotipaciones geográficas. No se puede reducir todo eso precisamente, ¿no? Hay seres humanos y hay resistencia y hay múltiples focos de resistencia, y ese sería el nuevo sur global, un sur que resiste frente a un occidente que no es omnipotente y que se resquebraja poco a poco. Gracias, Cristian. Hasta sudé. Bien, vamos a proceder con algún comentario. Estamos en nuestra conversatorio, en nuestra transmisión multiplataforma, y evidentemente queremos generar inquietudes, ¿no? La apreciación que tú has hecho de sur global como concepto que transversaliza un conjunto de relaciones sociales, interacciones económicas y también interacciones culturales, podría ser quizás parte, pues, de la explicación a las disonancias que podríamos encontrar, por ejemplo, en un lugar como España, y concretamente el sur de España, para referirnos a Andalucía, que es una tierra de campesinos pobres, explotados, sin tierra, que podrían ser cualquier latinoamericano promedio, solo que ellos están en España, en Europa, poco más al norte de África, y en un país que al mismo tiempo es el sur de Europa. Sí. Es decir, el concepto de muchos sures no es un concepto fundamentalmente geográfico, es un concepto fundamentalmente económico y sociocultural. Sí. ¿Así lo podemos entender? Sí, totalmente. Y consideramos, de por sí hay un racismo también generalizado en los países del centro y norte de Europa, generalmente germánicos, en contra de los países del sur. Antes era, por ejemplo, más que cuestiones raciales o racistas, era por cuestiones religiosas. Tenemos el centro y norte protestante, bueno, no totalmente, pero en su mayoría, frente a un sur católico, ya sea ortodoxo en la zona griega o católico en Italia hacia el oeste, ¿no? Ese es un primer elemento de, pues, cómo lo podremos considerar para que sean inferiorizados por parte de los países del centro y norte de Europa. Y un segundo lugar son las características, pues, justamente físicas, o las tradiciones, porque siempre España ha sido catalogado como un país inferior por parte de los países, las grandes potencias europeas, y más cuando vino cuando fueron rebasados por las potencias coloniales como Gran Bretaña, y el Imperio Español comenzó a desintegrarse, ¿no? Ese es un primer momento. Y por supuesto, en la misma España dentro tenemos sur, estos sures internos. Tenemos el caso de Andalucía y Extremadura, que ya no mencionaste, pero tenemos el pueblo romaní que habita en España, ¿no? Los mismos gitanos, o incluso algo que igual puede quebrarnos un poco la cabeza,
al norte de España hay otro sur, un sur también que resiste, que incluso sus tradiciones fueron y lengua fueron prohibidas durante muchos años, como es el pueblo vasco. Ese es un sur también, y es un sur que resiste. Y hay muchos otros conceptos y muchas regiones y grupos dentro de la misma Europa que pueden considerarse también como sureños dentro, de acuerdo a la idea de que el sur es lo antagónico a lo dominante, ¿no? Hermano, felicitarte por esta gran participación en Raíz Radio 96.9. Gracias. Para toda nuestra audiencia, estamos transmitiendo por Instagram Live, por Facebook Live. Importante tu presencia en un país como Venezuela, que está siendo asediado. Estamos bajo una andanada imperialista de las más grandes que se ha visto en contra del sur. La categoría de sur como un sujeto de resistencia, el sur global, hablaste de la estética del sur, es muy importante para nosotros. Todo lo que se ha estado en el sudeste asiático, en el sur de África, África, un pueblo hermano de Venezuela. Dussel en algún momento hablaba que la primera universidad nació en África, Egipto, Etiopía, y de allí viene el conocimiento primigenio, la filosofía primigenia. Es muy importante que tú en este momento estés afianzando ese concepto y esa categoría del sur como ente de resistencia, como sujeto de resistencia para nuestra audiencia. ¿Qué significa el sur desde Venezuela? Un lugar donde Bolívar creó el concepto de la patria grande. Sur, el sur sin fronteras, Suramérica y Latinoamérica como la patria grande. ¿Tú crees que esa permanencia de latinoamericanismo tiene que ver mucho con el sur global que estás definiendo? Sí, por supuesto. El latinoamericanismo, al igual que, por ejemplo, podría ser el indigenismo en el caso americano, exacto, o el panafricanismo en África, exacto, o el panarabismo en el mundo de religión islámica, principalmente países árabes, pues son escudos, pero también son espadas frente a esa resistencia, ¿no? De alguna u otra manera, con intentos algunos escuetos, otros que no fraguaron, los países no alineados, aunque también teníamos elementos antagónicos dentro de sus países no alineados, pues tratan de resistir de alguna manera, sobresalir y convertir ese sur no solamente como en una, ¿cómo llamarlo?, no en un concepto peyorativo, sino también, pues también en un ideal que hay que alcanzar, porque hay que alcanzar ese sur. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues justamente, el sur es precisamente lo que era el oeste para los peregrinos, en la mayoría de los casos invasores en las tierras norteamericanas. Es un ideal. El sur pasó de ser un insulto a ser un ideal. Y el mayor ideal, de acuerdo a Bolívar, de acuerdo a Chávez, en el contexto asiático, de acuerdo a Ho Chi Minh, etcétera, 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 pues es resistir y es emanciparte. O sea, ese sur acabó siendo de un concepto que venía de la mano de atraso, de corrupción, de violencia, de extractivismo, de miseria, etcétera, en justamente un elemento que es un ideal y es lo ideal para alcanzar, ¿no? Por supuesto, es muy difícil, es extremadamente difícil. Desde ponerse de acuerdo hasta las distancias, ¿no?, y las lenguas. Pero es la diferencia del sur. El sur no es monolítico, el sur es diverso. Y nos hemos tardado mucho tiempo en entender, ¿no? No tenemos que unificar pensamientos, pero sí como metas, ¿no? Y la meta, creo que a muy largo plazo o a mediano plazo, ojalá lo sea así, pues justamente alcanzar la emancipación de los pueblos, ¿no? Ya sea con grupos independientes, con gobiernos revolucionarios o incluso individual. O sea, prácticamente arrancarnos este lastre colonial que llevamos. Creo que es lo más nocivo que hay, ¿no? Y notar que prácticamente pues el venezolano o el vietnamita o el bielorruso pues son nuestro reflejo. Y eso es lo principal. Y darnos cuenta que incluso en los países del epicentro del sistema mundo capitalista, pues también hay resistencia. Hay grupos en resistencia dentro de... Ahora que fueron las elecciones venezolanas, invitaron a muchas personas de distintos contextos para que fueran testigos del proceso, ¿no? Y venían incluso personajes Lakota dentro de Estados Unidos. Ahí se sigue resistiendo, no se ha tenido la resistencia. Los afroestadounidenses siguen resistiendo. Estamos hablando de un sur, creo yo, interno y externo, para los países occidentales, pero también un sur ideológico, el sur como una bandera, que puede ser en territorio boreal, austral, no importa eso. O sea, el objetivo es resistir y emanciparte con un imperialismo que es consciente de sus atrocidades, ¿no? Porque claro que Estados Unidos es consciente de las atrocidades que está ejecutando contra el pueblo venezolano, contra el pueblo cubano y contra multitud de naciones en todo el planeta. Y entender también, afortunadamente, el poderío de estas naciones ha disminuido, y ha disminuido en parte porque no puede controlar tantos focos de disidencia en todo el planeta.
y también entender que hay un enemigo interno, porque hay que ser honestos, hay comparsas de estos sujetos en nuestros países, ¿no? Y entender, para bien o para mal, son el enemigo, no puedes negociar con ellos. Y afortunadamente creo que hay un discurso ya, hay un discurso para, pues, para rebelarte y resistir. Y aquí se trata de resistir, porque si no te matan de hambre o te matan de un balazo, ¿no? Bueno, saludos, Cristian, te damos la bienvenida a este espacio, a esta patria. De verdad que abrazamos la posibilidad de que puedas compartir con nosotros en este escenario, pero también en muchos otros que seguramente vamos a estar trabajando. Te damos, bueno, de verdad, un cálido abrazo y una bienvenida de hermandad, hermano. Nos parece de verdad que este debate es sumamente interesante, pues es un debate que hoy día tiene pertinencia, pero que se ha venido trabajando desde hace mucho rato, ¿no? Incluso nosotros tenemos a un pensador que es sumamente importante en este proceso de, bueno, de construcción, quizás no con los términos conceptuales como hoy se maneja, pero sí un ejercicio crítico bastante interesante en su época, que fue Simón Rodríguez, ¿no? Simón Rodríguez, con esa sentencia que se ha venido trabajando, creo yo, desde el desconocimiento, ¿no? Ese de inventamos o erramos, que viene siendo finalmente una reducción de todo el contenido teórico de Simón Rodríguez, y que a partir de allí, bueno, se genera toda una corriente de pensamiento sumamente importante en América Latina, donde, bueno, quizás hay muchos pensadores y pensadoras que han dicho mucho al respecto, criticando profundamente al eurocentrismo, no a Europa, al eurocentrismo como lógica, y bueno, donde hay una tradición sumamente interesante, incluso donde está Leopoldo Zea, para hablar de México, ¿no? Y de muchos otros pensadores y pensadoras en esta nuestra América, ¿no? Y que, bueno, donde además denunciaban, pues se ha venido denunciando ese carácter hegemónico del pensamiento europeo, ¿no? O eurocéntrico, más específicamente. Dussel y Grofogel vienen haciendo un análisis en cuanto a la geopolítica del saber, ¿verdad? Y afirman que son 5 países los que producen el conocimiento hegemónico en el mundo, donde no está España, ¿no? Donde no está España incluido. Y esos 5 países, bueno, determinan qué es lo que nosotros como países subalternizados tenemos que investigar, tenemos que, en palabras de Dussel, nos convirtieron en sucursales del pensamiento, de un pensamiento dominante, ¿no? Ahora, eso yo creo que es un aporte sumamente interesante que hay que seguir, que hay que profundizar y que hay que seguir trabajando. Ahora, ¿hasta qué punto este discurso de colonial se convierte también en un esnovismo? Esto para que generemos un debate, digamos, con los pies puestos sobre la tierra, pues, ¿no? Sí. Se convierte en un esnovismo que no permite avanzar en la construcción de procesos orgánicos, de procesos, bueno, que busquen transformar realidades en función de la realidad existente, sí, ¿no? Porque entonces el discurso de colonial a veces se convierte en una travesura estrambótica que no nos lleva a ningún lugar. Yo quiero que debatamos sobre eso porque es bien importante aterrizarlo en función de la cultura política que tenemos nosotros en nuestro país, que es un discurso que a veces asusta. Asusta porque no hay, digamos, horizonte definido y que bueno, la trascendencia del debate, que es sumamente pertinente, quizás a veces no encuentra asidero en la realidad que estamos viviendo. Sí. Creo que eso es bien importante también, sí, ponerlo en contexto. Sí, ya mencionaste a muchos personajes, mencionaste a Leopoldo Zea, mencionaste a Dussel. Agregaría, por ejemplo, uno que fue fundamental para mi formación fue Edmundo Gorman, un historiador hermano de un famoso muralista mexicano, que escribió una obra que se llama La Invención de América, que es como prácticamente los europeos, entre comillas, llegaron a descubrir a la población que había aquí, pero también a inventar, pues prácticamente inventarnos y a describirnos, ¿no? Ya sea dentro de la academia o dentro de otros contextos. Es lamentable, pero muchas, creo que, ¿cómo se traslada esto allá lo material, a transformar la realidad? Lo más triste es que a veces
los mismos procesos en contra de nuestros pueblos nos llevan a hacerlo. Porque en el caso, por ejemplo, en Cuba, lo que ocurrió, pues tenían un gobierno títere de Estados Unidos que prácticamente tuvo durante 50 años y previamente como colonia española, pues totalmente rebajada a la población, a la población de la clase trabajadora cubana. ¿Cuál fue el momento en que ya se llevó? Esto salió de la academia y justamente se rompió ese esnobismo, pues en el momento que había que resistir, que se llevó a la praxis. Y es precisamente lo que ocurre en el contexto venezolano. Creo que en el contexto venezolano toda esta teoría y todo este bagaje de conceptos y de ideas, por supuesto, en la realidad se van a transformar, van a surgir nuevos elementos, cosas que no se tenían contempladas. Y es lamentable, ¿por qué? Porque este proceso revolucionario se vio interrumpido precisamente por el embate de Estados Unidos. Y es en el momento en que ya prácticamente tú puedes aplicar todo lo llevado a cabo. Y tenemos el gobierno venezolano, son pocos los, y el pueblo venezolano, son pocos los estados que se solidarizan con Venezuela, pero existen. Y es una manera de resistir, ya sea a través de grupos o un individuo como yo, otras personas, o ya naciones que también resisten este proceso, ¿no? Creo que llevar a la praxis a veces ocurre en los momentos más críticos. Es el gran problema, ¿no? Esperamos que nos llegue el agua al cuello. Y no lo digo por el caso venezolano, porque aquí la revolución comienza desde el comienzo de la década del 2000. Pero en el caso de México, hay una respuesta y se lleva esto a las calles o al campo o a la montaña en el momento que ya no trae medida. Tampoco son procesos que se den, por supuesto son orgánicos, pero no se dan en la tranquilidad del ocio, ¿no? Se tiene que llegar a un momento crítico, pues, para llevar a todo lo aprendido, incluso algo nuevo que jamás se ha formulado, a la práctica y así resistir. Esa es mi postura, ¿no? Que por supuesto en algunos contextos tal vez se pueda desarrollar más tranquilamente y la experiencia y te haga cambiar y te haga reflexionar, pero en algunos casos llevas todo esto del papel o la pluma a la praxis en el momento en que pues tienes que dejar la pluma y tienes que agarrar una espada para resistir. Y es problemático, ¿no? Pero por supuesto creo que también la coyuntura actual te va brindando nuevas herramientas teóricas que van de la mano de lo práctico, de la experiencia real, que a veces algunas sucumben, son muy efímeras, pero otras por supuesto salen adelante. Bien, mi nombre es Francisco Nava, también del colectivo La Casa del Costurero, biólogo, ecólogo, y pues mi pregunta y mi intervención iría dirigida a ese contexto, ¿no? A un contexto de crisis ambiental global, digamos, de una emergencia sin precedentes en la historia, además, donde estamos llegando a los límites de las condiciones que permiten la vida como la conocemos, y obviamente muy, muy ligada a todo el discurso que nos acabas de presentar. Entonces, quizás mi pregunta iría dirigida al qué hacer en frente a este reto, ¿no? De superar esta racionalidad impuesta desde ese norte, esa racionalidad del proyecto civilizatorio moderno, que pues nos ha llevado al límite de la vida y aparentemente de una forma esquizoide, ¿no? O sea, sin una noción o sin una conciencia quizás de lo aparente de lo que estamos haciendo, porque ya hay datos, digamos, incluso desde la forma de generación, el estilo de generación de conocimiento de este proyecto civilizatorio que es el científico, que dan cuenta de que, vamos, es una actitud o una, digamos, un proyecto suicida. Desde el sur global, creemos que, y es en lo que creemos y a lo que apostamos desde muchos sectores de la Revolución Bolivariana y de espacios como este, la Casa del Costurero, el colectivo La Casa del Costurero, es donde están las alternativas. Entonces, pero seguimos en ese reto de cómo lo hacemos, cómo lo superamos. Sí, y no, a ver,
también entender que el capitalismo no nada más es genocida, no nada más explotador, no nada más explota a seres humanos, explota a la propia naturaleza. Y todas las perspectivas distintas a la visión, no voy a decir científica, pero sí voy a decir cientificista, explotador de la naturaleza, todas esas visiones que le quieren dar rasgos, ejemplo, como la madre tierra, por ejemplo, ¿no? En el contexto de los pueblos aymaras, en múltiples contextos, lo acaban convirtiendo precisamente en eso. Es una visión sureña romántica, totalmente atrasada, que va en contra del progreso, ¿no? La naturaleza puede ser explotada, hay que ser cuidadosos, como, abro comillas, por supuesto, pero tenemos que aprovecharla, ¿no? Y es justamente esto, la sobreproducción, la explotación. En el momento en que llevamos aquí, pues no sé cuántas especies se han extinguido, ¿no? Se han extinto. Probablemente muchas de ellas ni siquiera las conocimos. Es la premisa, creo yo, que el capitalismo no nada más va en contra de la propia especie que lo ideó, sino también en contra de múltiples especies, la misma naturaleza, ¿no? Ahora bien, creo que lo principal es que dentro de esa academia, por supuesto, hay distintas posturas. La mayoritaria, lamentablemente para nosotros, es la dominante, ¿no? Y en el momento en que tú osas decir que no, precisamente no es así las cosas, pueden ser distintas, pues o te llevan al ostracismo académico, o bien te consideran como superchería, como un hippie, etcétera, 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 ¿no? Todo lo que acarrea estos ideales, que también son... curiosamente, como un movimiento contracultural dentro del mismo occidente, van surgiendo, ¿no? Pero se convirtió en un ideal auténtico, tal vez en algunos casos burgués, a rayar en lo ridículo, ¿no? Y tenemos el caso del sur global, citando el caso de Bolivia, ¿no? Pues, por ejemplo, los cocaleros, por ejemplo. Pues entonces, además de que se quiere quitar el factor naturaleza, el factor humano, que no puedes entender un ecosistema si no tomas en cuenta a los seres humanos. Somos otra especie. No todos somos una bestia nociva que quiera destruir el planeta, ¿no? Y es precisamente eso, o sea, tomar en cuenta otras posturas y tampoco esperar la aprobación de la academia o de los medios o de los gobiernos. Porque antes que ellos estaban otros, ¿no? Con otras posturas, con otras visiones. Y creo que eso es lo importante, ¿no? De hecho, dando algunos ejemplos, incluso desde el mismo epicentro, mi novia también es bióloga y ella le llama la Liga de la Justicia. Hay unos que se llaman este Lewontin y Rose y este... ¿cómo se llama el otro? Que trabajaron muchísimos años en Puerto Rico y en Cuba y que prácticamente vieron lo que había ocurrido durante el periodo capitalista, incluso colonial, con la explotación del suelo, que lo destruyó por completo para la producción de caña de azúcar, café y cacao en cierto punto. Y ellos son los que... asisten al gobierno cubano durante el periodo especial para que puedan revitalizar el suelo, ¿no? Y mucho de estos procesos se da con experiencia que está fuera del pensamiento dominante. Diferentes epistemologías, diferentes pedagogías y ir creando, ir desarrollando nuevas ideas con la praxis. Vuelvo a la respuesta anterior. O sea, todo lo que traigo yo, lo que estoy diciendo yo, en el momento en que viene la emergencia de hacer algo ya en lo real, pues puede cambiar por completo, ¿no? Simplemente creo que hay una meta que es justamente eso, la emancipación, y al mismo grado esa emancipación tiene que llevar, porque también sería un suicidio, defender a la naturaleza y defendernos a nosotros mismos y a los otros. Bueno, Cristian, de verdad que esta conversa, esto va a quedar grabado, ¿no? Este programa va a quedar grabado. Sí, estamos transmitiendo en vivo desde Raíz, hoy día... sábado 27 de noviembre estamos haciendo este programa en vivo, pero seguramente vamos a retransmitirlo en otras oportunidades, porque creo que este debate tiene mucha pertinencia y es el debate, pues, es la discusión, es generar una masa crítica que nos permita construir procesos, ¿no? Esto no es considero yo que no es una discusión para resolverla mañana, sino que es una discusión de largo aliento y que sin duda alguna necesita de todos los esfuerzos necesarios para poder seguir profundizándola, ¿no? Recuerdo el texto de Pierre Bourdieu, Campos de Poder, ¿no? Cómo la burguesía construyó hegemonía en un momento histórico con unos intelectuales que construyeron masa crítica en función de la idea que querían hacer hegemónica, ¿no? Y nosotros creo que estamos tratando de empujar hacia allá. Quería hacer una...
una intervención en función de lo histórico, a propósito de O'Gorman y de Dussel, ¿no? Con este texto 1492, El encubrimiento del otro, que además nosotros lo trabajamos aquí en la comunidad de aprendizaje que tenemos. Tenemos una comunidad de aprendizaje. Más adelante te voy a explicar qué es eso de comunidad de aprendizaje. La universidad en la calle, en el territorio, con los movimientos sociales, construyendo conocimiento a partir de los intereses de la comunidad. Una propuesta sumamente interesante, ¿no? Para dejar de ser sucursal y ser consecuentes con Dussel y con el pensamiento emancipador. 1492, cómo replantearnos la historia, la mirada de la historia a partir de otros horizontes, de otras maneras de organizarla, saliendo del esquema cronológico positivista y empezar a analizar situaciones o problemas estructurales del mismo proceso histórico que nos comprende, que nos determina, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, ¿dónde buscar las respuestas en medio de todas estas inquietudes? Es en la academia. Es en la academia donde podemos conseguir las respuestas para poder construir otras narrativas, otras posibilidades, otros discursos. Bueno, yo creo que hay que mirar para todos lados, ¿no? Incluso por ahí hemos tenido un acercamiento con algunos compañeros estudiosos de la Ayurveda, por ejemplo, ¿no? Y nos dice que el sur global está determinado también por el trópico global, que es una característica territorial de nuestro lugar en el que habitamos, ¿no? Y hay toda una concepción ahí religiosa, histórica, teórica, como queramos llamarla, que obedece a otra mirada, a otra posibilidad de mirar la esencia de nuestro momento en nuestro territorio, pues donde vivimos, pues, y que eso obedece a una lógica determinada, pues el territorio determina, así como hay pedagogía, también hay topogogía y hay, territorio nos enseña, pues, ¿no? Entonces quiero que desarrolles una idea a partir de eso, enlazándola, porque esto es parte de una totalidad de cosas, ¿no? Bueno, en primer lugar decir que hay que diferenciarlo, por ejemplo, del determinismo geográfico, ¿no? Que creían que por el hecho de que los mexicanos vivían en un desierto o en una selva, eran huevones, o sea, que no les gustaba hacer nada. No, lo que se refiere es que precisamente las condiciones del espacio donde se radica, donde se mueve uno, pues van a determinar la forma de pensar de un individuo, porque precisamente el individuo no... La creación de la identidad no nada más responde a las relaciones entre las personas, o cómo se concibe el ser humano. No nada más es un problema ontológico, sino también responde a las respuestas inmediatas del medio ambiente, incluso otras especies. Creo que eso es lo que no ocurre en el caso occidental. En el caso occidental, cuando empiezan a ocurrir las reacciones en el siglo XIX, muy dentro de un movimiento que a la postre va a ser considerado el movimiento romántico, consideraban estas personas como gente que quería vivir en el pasado, gente que no quería progresar en esa modernidad. Y de pronto nos damos cuenta en nuestras naciones, en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, que precisamente esos ideales que acabaron imponiendo literalmente, porque incluso la misma academia fue impuesta. Puedes encontrar respuestas ahí, por supuesto que las puedes encontrar, pero también las puedes encontrar con tus vecinos y en la labor diaria que tú realices, ¿no? Dependiendo la que sea. O sea, influencias hay muchas, y los discursos no nada más tienen que ser, eso creo que es lo importante, porque por supuesto tenemos el socialismo durante la primera mitad del siglo XXI, tenías que alinearte con uno de los oficiales. Ya puede ser trotskista, puede ser stalinista, unos van con el eurocomunismo, otros con el maoísmo, etcétera, ¿no? Yo en mi caso stalinismo, y me han criticado muchísimo, no importa. Pero el punto es que nos empezamos a dar cuenta que no tiene que ser un solo camino, pueden ser varios, pero siempre, creo que esa unidad, en este momento es la resistencia, pero ¿qué puede ocurrir después? Puede ocurrir algo totalmente distinto, y regreso a lo que mencionaron hace ratito, socialismo o barbarie. Ya ni siquiera va a quedar espacio para la barbarie, porque precisamente recordemos que esta destrucción es desde múltiples, pues, acabaría con todo, no nada más con los seres humanos, no nada más una clase que explota concreto, sino también a la misma naturaleza que explota, ¿no? Y creo que eso es lo más importante, ¿dónde recibimos el conocimiento
pues no nada más desde la academia, la mayoría de la gente a nivel global no pertenece a ninguna universidad, hay gente que todavía no sabe ni leer ni escribir, y cómo lo reciben de sus padres, de sus mismos vecinos, o ellos idean sus propias teorías y la ponen y los llevan a la práctica en su labor diaria, incluso resistiendo, ¿no? Entonces, ya para los zapatistas, ¿no? Sí, tenemos el caso zapatista, pues, por ejemplo, el Vietcong, los Vietcong, por regresando a Vietnam otra vez, ¿no? Pues no, los Vietcong no estaban versados en la obra completa de Marx, no habían leído El Capital. Claro. Ellos simplemente tenían, en ese momento, resistir. Y ya que triunfa el Vietcong, cuando logran expulsar al invasor estadounidense, pues construir una nueva sociedad. En ese momento se desarrolla a través del marxismo-leninismo, pero bien pudo haber sido por otras vías. Y ya habían expulsado a Japón. Sí, 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 ajustan. Para que no lo sepa, es la historia de Indochina-Vietnam. Exacto. En menos de 50 años... expulsaron a 3 invasores coloniales, franceses, japoneses, gringos, y derrotaron a 3 imperios. O sea, digo, la figura de Ho Chi Minh es un personaje, además de que era un cerebro que logró trascender fronteras, ¿no? Y tenemos las universidades europeas 10 años después evocando y gritando Ho Chi Minh, porque logró precisamente erradicar esto, ¿no? Entonces, creo yo que, pues no nada más está la academia, hay muchas formas donde podemos encontrar, desarrollar nuestras propias teorías, y tenemos muchísimos elementos que podemos incorporar, siempre y cuando sirva para eso, pues emanciparse o resistir. Socialismo, destrucción, no nada más barbarie, porque también el bárbaro también hay que entender, pues a fin de cuentas todos somos bárbaros. Exacto. O sea, el bárbaro es una onomatopeya, por cierto, quiere decir barbar. Los mexicas también lo tenían, los mexicas eran una sociedad sumamente etnocentrista. Quien trascendió, por supuesto, fue la visión supremacista ibérica. Pero es el punto, incluso los bárbaros necesitan un espacio para hacer lo que hagan, para ser bárbaros como tal, ¿no? Me gusta, Cristian, la denominación que hace Dussel del momento, ¿no? Cuando habla de transmodernidad, ¿no? Y que después veamos hacia dónde vamos a avanzar en el asunto. Sí. Ese Dussel de este tiempo es un Dussel sumamente agudo y crítico, pues, pero considero que es un Dussel sumamente pertinente, ¿no? Uh-huh. Que habla de no apresurarnos y, sure. y de construir en el camino. Creo sure. que eso es una situación sumamente uh-huh. importante, pero quería precisar algo con relación al tema de nuestra revolución, ¿no? Que es una revolución democrática. Estuviste aquí como observador, ¿verdad? Sure. En el recién proceso electoral que a todas luces fue un éxito, pues. Sure. Fue un éxito porque sure. hubo participación, fue un éxito porque hay legitimidad en la institucionalidad, y es un éxito desde todo punto de vista, ¿no? Sure. En el plano internacional, en el plano nacional, pues nos brinda un poco más de seguridad en nuestras instituciones, de legitimidad en nuestras instituciones. Ahora, ese proceso electoral, bueno, obedece a una realidad determinada, una realidad que tiene unos elementos particulares, sumamente complejos, una situación de asedio, etcétera, etcétera. Pero en medio de eso nos encontramos, en medio de todas esas cosas, nos encontramos con la posibilidad de echar para adelante una revolución. Una revolución que requiere de este debate, una revolución que requiere de profundidad en la formación, una revolución que bueno, está exigiendo muchas otras cosas que yo considero, a mi juicio, que la dirigencia no está mirando. Pues la dirigencia ahorita está pensando en que es posible consolidar la revolución únicamente con gobernanza. Sí. ¿No? Con gobernanza al mejor estilo tradicional, pues. Y no y cambiar todo, a hacer el ejercicio del gato pardo, ¿no? Cambiar sí. todo para que no nada cambie. Y yo creo que eso es sumamente peligroso sí. en medio de una posibilidad que estamos abriendo para dar una luz para la transformación de la sociedad. Sí. Pienso exactamente lo mismo. Por supuesto, a diferencia de otros procesos revolucionarios, por supuesto, lo que ocurrió en Venezuela a comienzos del 2000, la década del 2000, no salió de la nada, no salió espontáneamente. Previamente ya teníamos diversos intentos. El mismo Hugo Chávez lo hizo, ¿no? De tratar de llegar al poder, pues, para cambiar el destino de miles de venezolanos. Y ese es el punto. Por supuesto, el momento en que vive Venezuela en este momento es crítico.
hay procesos, por ejemplo, y bueno, ¿qué revolución no ha sido crítica, no? Incluso las mismas revoluciones burguesas se enfrentaban a momentos que en la vida diaria es una misma contradicción, porque en la vida diaria pre a una revolución, eso no es revolucionario, no puedes hacerlo, y siempre te vas a enfrentar a elementos que pues, no tomabas en cuenta, que no esperabas, ¿no? Por supuesto, pero creo que lo más importante es cuando la revolución, desde arriba, porque también es una revolución guiada por un nuevo grupo que está en el poder, tiene que entregar ese poder a los trabajadores, porque los trabajadores, además de que tienes que contrarrestar por el asuntos geopolíticos, la guerra económica y geopolítica, también está la vida diaria, y esta vida diaria solo se va prácticamente, no puedes hacer un proceso revolucionario sin la gente, y la gente es la que vive día a día las consecuencias, tanto de la agresión como la transformación de este país a través de la revolución. Exacto. No puedes excluir a la gente, y la sabiduría popular no es una sabiduría que venga, vaya, sureña, romántica. La gente sabia, porque prácticamente vive el día a día y sabe cómo lidiar con las problemáticas que se van presentando, ¿no? O sea, la guerra económica ha sido atroz. Y tenemos otras experiencias, porque no nada más estamos hablando del vecino, estamos hablando también del país vecino. ¿Qué experiencias tenemos en el caso de Cuba? ¿Qué experiencias tenemos en el caso de Colombia? Creo que es la gran ventaja, ¿no? O sea, tenemos... Si hay algo, creo que afortunado... Es una... ¿Qué pasó? No, te quería preguntar, tú que has estado acá en Mérida. Che. Estuviste también en Sidor. Che. Cuéntanos. O en un minuto, en poco tiempo. Lo que... Para que no lo sepa, igual hay venezolanos que no conocen. Sidor es una zona metalúrgica, una planta metalúrgica, una industria que ahora pertenece, voy a decir al Estado, pero también a los mismos trabajadores, que se reactivó en los últimos días para tratar de responder este asedio. No se encuentra en el Estado Bolívar. Es un proyecto que realmente en este momento, no recuerdo cuánto, pero tiene miles de dueños, quienes son los propios trabajadores, ¿no? Y los propios trabajadores que el gobierno de Caracas dio la oportunidad. Puede desaparecer la empresa, no queremos que se privatice, o bien se puede hacer cargo. ¿Qué ocurrió? Pues los trabajadores se hicieron cargo de este proceso, ¿no? Y es el punto, los trabajadores ya literalmente en lo real son quienes se encargan de decidir su propio destino, ya ni siquiera un gobierno. El gobierno fue el facilitador, ahora ustedes transformen la realidad. Y es precisamente a lo que voy, ¿no? Es la misma comunidad, y puede ser la comunidad a muchos niveles, ¿no? A lo micro, el barrio, al siguiente nivel que puede ser lo regional, lo nacional, incluso a nivel planetario, ¿no? O sea, tenemos, por supuesto, una élites. No necesariamente en el concepto peyorativo de una élite, un grupo que tiene poder, por decirlo de alguna manera, económico, político, conocimiento académico, pero realmente quien decide el destino, y siempre lo han hecho, es la clase trabajadora, ya sean campesinos, ya sean obreros, ya sea gente que se dedica a servicios, incluso sector burocrático de la baja burocracia, etcétera, ¿no? Y es precisamente eso, que no es una revolución nada más de... pues desde arriba, sino también sea a todos los niveles, horizontal, por supuesto, ¿no? Cada quien con las mismas oportunidades y con distintos elementos, porque, por ejemplo, eso es lo importante de la revolución. La haces una revolución multipolar, y si por algún lado falla, pues puede salir otro sector para tomar un relevo, ¿no? Para brindarle herramientas a otro sector, pues para salir adelante. Bueno, Cristian, hemos hecho un periplo enorme, multidireccional, que comenzó con las claves históricas de la formación de nuestro sistema mundo como hoy existe, y lo hemos desarrollado en múltiples direcciones, analizándolo desde varias perspectivas. ¿Quieres hacer una intervención? Ok, seguimos acá en esta transmisión, en esta grabación. Sabemos que va a salir multiplataforma por nuestra... de canales de Facebook, con nuestros canales de Instagram, por nuestros canales de Radio Raíz, pero sabemos también que va a salir por tus canales, por la grabación que se está haciendo. Para quienes no conocen a Exo Sapiens, también conocido como Cristian Nader, Cristian Nader es impresionante en muchos aspectos. Cristian tiene videos en YouTube de 5 horas con 5.000, 6.000 vistas. ¿Ok? Es decir, él... Influencer. En serio, no creo que sea influencer más allá, en los términos en que nosotros conocemos a los influencers de las redes convencionales o de las plataformas como nosotros la conocemos.
Pero yo sí resalto particularmente eso, Cristian se pone incómodo por eso, que Cristian tiene una legión de seguidores y de haters que siempre siguen sus contenidos, ¿no? Entonces confío muchísimo en que este contenido, particularmente a través de tu canal, de tus canales, también va a tener un alcance bastante singular y bastante especial para nosotros, sobre todo para los integrantes del colectivo de la Casa del Costurero. Habiendo hecho nosotros nuestras intervenciones y habiendo hecho tus explicaciones, antes de darte unas palabras finales, quiero agradecerte en nombre del colectivo vivo, genuino de esta casa, de esta propuesta de resistencia, de esta propuesta contrahegemónica, pero sobre todo de esta propuesta creativa por el propósito de la vida, de habernos visitado en esta oportunidad y haber compartido con nosotros en este concepto que surgió prácticamente a partir de tus trabajos, a partir de tus ideas exogeográfico de entender el mundo. Cuando entendemos dónde comienza y dónde termina el sur global, entendemos dónde comienza y dónde termina el desarrollo de nuestra vida misma. En esencia, todos quienes no formamos parte del 1% que domina las relaciones de poder mundial, somos parte de ese sur global, por más en el norte que estemos. Pero más allá de esas relaciones de explotación, también las relaciones de identidad, de cultura, de vínculos que nos colocan frente a los opresores del mundo, todo esto nos transversaliza y nos identifica. Desde este espacio genuino, desde este espacio vivo, de ese sur global que resiste, de ese sur global que propone y de ese sur global que básicamente construye un nuevo mundo, agradecemos tu presencia y esperamos tus comentarios finales. No, pues realmente estoy conmovido. Desde que llegué a Venezuela estoy conmovido. No en el sentido de como que sea un baño de lágrimas, sino porque hay que entender que lo que estoy viviendo aquí, la gente que está fuera de Venezuela realmente no lo va a ver. Hay una demonización y eso es evidente. Hay grupos concretos que hacen esta demonización, sabemos cuáles son, odiadores profesionales, que incluso reciben títulos como odiadores profesionales, ¿no? Ahorita estaba pensando, por supuesto está el sur global, pero también hay un sur subjetivo. No sé si alguien ya haya desarrollado este concepto, sí. Igual y sí, ¿no? Pero se me ocurrió este concepto de que implica también no tanto descolonizarnos, sino más bien ser conscientes de otro y ser consciente de los otros, de varias realidades. Eso en primer lugar. En segundo lugar, también entender mi llegada aquí no fue fortuita. Desde comienzos de este año, que ya llegué a su fin, empecé a colaborar con el Instituto Robinson, que justamente el Instituto Robinson fue una faceta de Simón Rodríguez. Y en el momento en que uno explora la historia de Simón Rodríguez, se da cuenta. Porque decían, ay, Samuel Robinson, si les preocupaban tanto los gringos, ¿por qué se puso Robinson? ¿No? Porque es precisamente eso, es como un alias que lo lleva, deja de ser Simón Rodríguez por un momento porque vuelve a retomar su nombre, que lo lleva a explorar el mundo. Samuel Robinson es un alias que lo lleva de alguna u otra manera, sin quererlo, a unirse con el resto de América Latina. Ahí se conjuga lo bolivariano también, ¿no? Que lo bolivariano tiene muchos nombres. Aquí en el sur es Simón Bolívar, pero en otros contextos tiene múltiples facetas de resistencia global. Creo que esos paradigmas no han cambiado. La revolución tiene que ser global, no nada más en nuestra América o la patria grande, ¿no? Porque ella sería una patria aún más grande. Y yo, por supuesto, agradezco que me hayan alojado en su espacio, que es fascinante, por cierto. O sea, la Casa del Costurero, las instalaciones desde que tú llegas, y en el mismo barrio en que está enclavado y esta la visión que tiene, tanto la visión al futuro como la visión en lo real, es espectacular todo aquí. Entonces creo que va a ser muy interesante esto, ¿no? Espero poder haber aportado algo para también fraguar vínculos con otros espacios, ya sea en nuestro continente o más allá, y yo encantado, y la vez que pueda
La vez que haya si las próximas elecciones me invitan, yo vengo aquí. Encantado. Pero bueno, también recuerden, no es fácil, o sea, no. Yo, o sea, a mí me encantaría poder venir aquí a múltiples lugares, pero estoy en este sur global y las condiciones de vida no son fáciles para viajar entre países. Que también eso, por supuesto, dentro de este mismo sistema mundo capitalista, tiene un propósito, que justamente nos hagan estas las conexiones que deben ser necesarias y pertinentes, ¿no? Excluirnos y sentirnos solos, no nada más como individuos, sino también como una sociedad. Una sociedad sola, pues no estamos solos, hay muchos más allá de montañas, ya que en las faldas de los Andes, pues les agradezco muchísimo. Por eso lo valioso de estos encuentros, además. Muchísimas gracias. Dale, manito. Un cierre espectacular. Fue Raíz Radio 96.9 FM con el compañero Nader aquí haciendo política en vivo, en directo, para toda nuestra audiencia. Estuvimos por Instagram Live, estuvimos por Facebook Live. Pronto lo tendremos en el canal del compañero en vivo allí con su gente en México, con su gente en Latinoamérica, y estaremos transmitiéndolo seguramente por la programación de Raíz 96.9 FM. Es importante que este compañero estuvo presenciando las elecciones del 21 de noviembre, unas elecciones que marcaron una diferencia importante con el chavismo. Se promulgó la idea de democracia donde todo el mundo participó. Y este compañero vino a presenciar ese momento. Es sumamente importante para nosotros tu experiencia, tu llegada a este país como observador internacional. Y que, bueno, para cerrar, nos des la visión de un proceso democrático que ya forma parte de los 23 años de elecciones que tenemos en Venezuela. Para cerrar, ¿qué piensas tú de estos procesos democráticos en revolución ya para irnos? ¿Y está encendido? ¿Me escuchan bien? No. Ya no. Ya, ok. No, yo, a ver, si hacemos dentro de las mismas instituciones del sistema de la democracia liberal, pues digo, son el emblema a seguir. Si lo comparamos con el caso mexicano, donde hacen piras funerarias con urnas o ejecutan candidatos, pues digo, este realmente fue un proceso impecable. Yo concretamente cada visor lo llevaron a lugares distintos. A mí me tocó Caracas. Ajá. Y mi parte de Miranda, los teques, los altos mirandinos, okay. Y todo eso, yo vi un proceso impoluto, nada, digo, algunas cosas de que en algunos lugares hay mucha gente, en otros lugares hay poca gente, eso fue lo más normal. Ahora, por supuesto, sabemos que a pesar de los esfuerzos tanto nacionales del gobierno venezolano, de la misma ciudadanía, que fue hacer su obligación y su derecho, y además de recibir a veedores internacionales, sabemos que esta satanización y demonización va a continuar. Aquí podemos prácticamente, no sé qué sea lo más prístino que se podría hacer, podemos hacer eso y de nada va a servir. Exacto. Pero volvemos a lo mismo, ¿por qué esperar? Bueno, lamentablemente, ojalá fuera así, ¿no? Pero no podemos esperar que el opresor pues te brinde ayuda, ¿no? Exacto. O sea, tenemos, y ustedes tienen los mecanismos para legitimar su proceso, incluso de acuerdo a las instituciones dominantes en Europa o en Estados Unidos, pues adelante. No esperemos que recibir la aprobación o desaprobación por parte pues, del explotador y del invasor y del genocida. O sea, el venezolano va en un camino y esperemos que ese camino, de acuerdo a lo que hagan los venezolanos, salga adelante. Y, por supuesto, también recordar que no están solos. Afuera, por lo menos yo estoy con ustedes. Agradecido, hermano. Gracias. Muchas gracias. Eso es importante para incentivar al venezolano a participar, a hacerse protagonista. Aquí estamos en medio de la comuna bicentenaria 16 de septiembre, en un proceso de la construcción de la comuna del casco histórico y el fortalecimiento de la participación democrática y de la participación del ciudadano es importante a través de Raíz 96.9. Por eso, Cristian, te agradecemos tu presencia y esperamos tenerte de vuelta. Muchísimas gracias. Un placer. Vale. Y si van a México, espero también llevarlos ahí. Bendecido sea. Un abrazo. Llegamos al final de esta transmisión en directo para ustedes, en vivo y directo a través de Instagram Live, de Facebook Live y del canal del compañero Cristian Nader. Para toda su audiencia en México y en Latinoamérica, estuvimos haciendo este esfuerzo desde Raíz 96.9 FM. Hoy, sábado 27 de noviembre, y que quede para la historia
un observador internacional que demuestra la validez del proceso democrático y que va hacia la autogestión y la ciudad comunera. Nos despedimos, fuerte abrazo, Instituto Samuel Robinson y la gente que nos acompañó, Franco, Francisco, el pana Carlos Rivas, el pana Goyo Sánchez, el pana Alonso Rúas y todos los que estuvieron en la transmisión en directo el día de hoy. Un abrazo de muchos brazos, nos vemos muy pronto. Para acá. Pero fíjate tú, igual cuidado, no lo entiendo. De la pandemia, ese, a ese avance que tiene que ver, es muy casual. Los tipos ya sacaron una vaina que se